el Via Crucis que iniciamos en este lugar, en el ameno huerto de San Juan de la Cruz, donde el místico carmelita cantó y contó las grandezas de su amado, es una profunda experiencia para acompañar a Jesús desde Jerusalén hasta el Calvario, con el sugerente marco de la subida al monte y la ciudad al fondo, y para contemplar con él, paso a paso, a zaga de su huella, la manifestación hasta el extremo del amor de Dios. Pues el amor de Dios es la razón última de su pasión. Tanto amó Dios al mundo que no se reservó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para que el mundo se salve por él. La pasión de Jesús solo es descifrable si es leída como aparición del amor absoluto. En esto hemos conocido lo que es el amor, en que Él dio su vida por nosotros. Venid, subamos al monte del Señor, al monte de la misericordia, en cuyo recorrido se encuentran numerosas lámparas encendidas como signo de presencia y oración por todos los ausentes y víctimas de la pandemia. Por la puerta de la fuente fueron saliendo los 11. En medio viene Jesús, abriendo un surco en la noche. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte, y se lo entregaron a Pilato. Este se dio cuenta de que se lo habían entregado por envidia, pero la gente gritaba: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Señor, todos te entregamos. Como dijo el poeta, todos pusimos la mano. Soy yo mismo quien dicto esa sentencia villana. De mis propios labios mana ese negro veredicto. Yo me declaro convicto. Yo te negué con Simón, te vendí y te hice traición con Pilatos y con Judas, y aún mis culpas desanudas y me brindas el perdón. Pilato buscaba el modo de librarte, pero al final prefirió librar su posición, su interés personal. Así ha sucedido tantas veces a lo largo de la historia. ¿Cuántas veces se ha preferido el éxito a la verdad, el interés a la justicia, el miedo al qué dirán, a la voz de la conciencia? Míranos, Señor,
como miraste a Pedro después de la negación, y que tu mirada nos fortalezca para luchar contra el mal. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Acompaña tu Dios, alma mía, cual vil asesino lleva. Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio. Lo desnudaron, le pusieron un manto de color púrpura, una corona de espinas en la cabeza y una caña en la mano derecha. Y se burlaban de él diciendo: ¡Salve, rey de los judíos! Terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Señor, te dejaste escarnecer y ultrajar y cargaste con la cruz el peso del mundo en acto de suprema libertad. Nadie me quita la vida, yo la entrego libremente. Y de un amor hasta el extremo. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida. Jerusalén arde en fiestas. Qué tremenda diversión ver al justo de Sion cargar con la cruz a cuestas. Sus espaldas curva, prestas a tan sobrehumano exceso, y olvidándose del peso que sobre su hombro gravita, con caridad infinita imprime en la cruz un beso. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Tercera estación. Jesús cae por primera vez.
Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. La tradición ha querido marcar el Vía Crucis con tres caídas. En ellas, además de un hombre extenuado, rostro en tierra, contemplamos todo el itinerario de Jesús, su humillación voluntaria para liberarnos de nuestro orgullo. La humillación de Jesús es la superación de nuestra soberbia. A tan bárbara congoja y pesadumbre declinas, y tus rodillas divinas se hincan en la tierra roja, y no hay nadie que te acoja. En vano un auxilio imploras, vibra en ráfagas sonoras el látigo del blasfemo, y en un esfuerzo supremo lentamente te incorporas. Ayúdanos, Señor, a levantarnos de nuestra postración y desánimo con esperanza y humildad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Con sus alas de nieve los ángeles, pasmados de espanto, cubrieron su faz, y el tosco y pesado madero en tierra caído, su Dios al mirar. Dulce Redentor, por mis hierros caísteis en tierra, ya lloro mis culpas y os pido perdón. Madre afligida, de pena hondo mar, lográdnos la gracia de nunca pecar. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Vosotros, todos los que pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor semejante al dolor que me atormenta. Es la madre dolorosa la que habla. Los discípulos habían huido, pero ella no. Su dolor es comparable al de su hijo, ciertamente, como le había dicho el anciano Simeón. Y a ti una espada te traspasará el alma. Pero si ella está ahí, es porque también su amor se aproxima al suyo. Se ha abierto paso en las filas una doliente mujer. Tu madre te quiere ver retratado en sus pupilas. Lento tu mirar destilas y le hablas y la consuelas. ¿Cómo se rasgan las telas de ese doble corazón? ¿Quién medirá la pasión de esas dos almas gemelas? María, Madre del Redentor, qué grande es tu fe. Bendita tú que has creído. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh.
Quinta estación. El cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Cuando llevaban a Jesús, echaron mano de un tal Simón de Cirene, que venía del campo, padre de Alejandro y de Rufo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Volvía del campo, tal vez después del trabajo. Era de origen africano y pasaba por allí por casualidad, cuando la patrulla que escoltaba a Jesús lo obligó a llevar durante un tramo del camino la cruz de aquel condenado exhausto. No podía imaginar que aquel encuentro imprevisto sería decisivo en su vida, que se transformaría en un acontecimiento de gracia, hasta el punto de que el evangelista lo presenta como un perfecto discípulo que lleva la cruz detrás de Jesús, siguiendo sus huellas, y cita los nombres de sus hijos ya cristianos, Alejandro y Rufo. El cirineo representa así a la multitud de personas generosas, de misioneros, de voluntarios, de samaritanos que no dan un rodeo, sino que socorren a los necesitados. Cada vez que nos acercamos a quien sufre, aliviando su dolor, le ayudamos a descubrir el misterio salvador de la cruz de Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque al monte con vida llegase, los duros escribas con saña infernal a Simón cirineo alquilaron, que a Cristo ayudase la cruz a llevar. Dulce Redentor, yo también quiero ser cirineo, ya lloro mis culpas y os pido perdón. Madre afligida,
Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. No tenía figura ni belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado por los hombres, como un varón de dolores ante el cual se oculta el rostro, despreciado y desestimado. Verónica ve solamente un rostro maltratado y sucio, pero el gesto de amor que realiza le imprime la verdadera imagen de Jesús, el rostro visible de Dios y de su bondad. Fluye sangre de tus sienes hasta cegarte los ojos. Cubierto de hilillos rojos, el morado rostro tienes. Y al contemplar cómo vienes, una mujer se atraviesa, te enjuga el rostro y te besa. La llamaban la Verónica, y exacta tu faz agónica en el lienzo queda impresa. Así lo experimentó también Teresa de Jesús. De ver a Cristo me quedó imprimida su grandísima hermosura, y la tengo hoy día. Solo se ve bien con el corazón. Solamente el amor nos permite ver a Dios en los rostros sufrientes. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Mi alma está pegada al polvo. Reanímame con tus palabras. Asegura mis pasos con tu promesa, que ninguna maldad me domine. Mira mi abatimiento y líbrame, porque no olvido tu voluntad. ¿Otra vez, Señor, en tierra, abrazado a tu estandarte? Ese insistente postrarte, ¿qué oculto sentido encierra? Mas ya te entiendo. En la guerra, por ti luchando, transido caeré en tierra y malherido. ¿Y no he de alzarme ya más? Yo sé que tú me darás la mano si te la pido. En Jesús, abatido por el peso de la cruz y por la debilidad de su cuerpo herido, contemplamos la humildad de su amor, su participación en nuestras caídas. Él cargó con nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Desde entonces, Él está con todos los que viven postrados en la enfermedad, en la miseria, en el abandono, en la desolación.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Otra vez el Señor de los cielos volvió fatigado el polvo a besar, y otra vez los esbirros crueles en él desfogaron su ira y crueldad. Dulce Redentor, nunca más caeré ya en pecado, ya lloro mis culpas y os pido perdón. Madre afligida de pena hondo mar, logrados la gracia de nunca pecar. Octava estación. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Lo seguía un gran gentío del pueblo y mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellas, les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco?». En el camino hacia el Calvario, además de la masa indiferente y hostil, había también un grupo de mujeres, tal vez pertenecientes a una cofradía dedicada al consuelo y a la lamentación ritual por los moribundos y condenados a muerte. Jesús acepta los gestos de compasión de esas mujeres como en otras ocasiones había aceptado otros gestos delicados. Pero, una vez más, es Él quien se interesa por los sufrimientos que afectan a esas hijas de Jerusalén. La mirada de Jesús se dirige hacia el futuro juicio divino sobre el mal y sobre una ciudad ante la cual Él mismo había llorado. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina a sus polluelos y no has querido? Esas estremecedoras palabras son hoy para nosotros una llamada de amor a la conversión. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Thank you.
Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Se entregó porque quiso, fue oprimido y él se humilló. Maltratado, no abrió la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante el esquilador. Ya caíste una, dos veces, la rota túnica pisas, y aún entre mofas y risas, tendido a mis pies te ofreces. Yo no sé a quién me pareces, a quién me aludes así. No sé qué haces junto a mí, derribado con tu leño. Yo no sé si ha sido un sueño o si es verdad que te vi. Destrozado por la tribulación, oprimido por el madero, parece decir, como nosotros en tantos momentos de abatimiento, ya no puedo más. Pero Jesús se levanta y prosigue su camino, porque sabe que el Padre está con él y que cuando finalmente se ha elevado sobre la tierra, atraerá a todos hacia sí. ¿Cómo se levantará a ti el hombre engendrado y criado en bajezas? Oraba San Juan de la Cruz, si no lo levantas tú, Señor, con la mano que le hiciste. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Con sus duras caídas, cristiano, las tuyas pretende Jesús resarcir. A tu Dios por tercera vez mira, de polvo y de sangre cubierto por ti. Dulce Redentor, nuestro amor décima estación. Jesús es clavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Era la hora tercia cuando lo crucificaron, y con él crucificaron a dos malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban por allí le insultaban, meneando la cabeza y diciendo: sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, y baja de la cruz. Pero Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Primero lo desnudaron y lo expusieron a la vergüenza, gesto que nos recuerda la expulsión del paraíso, cuando el hombre perdió la primera vestidura, el esplendor de su condición divina. Y después lo crucificaron entre unos malhechores, para que todos al pasar y al verlo creyeran que era uno de ellos. A simple vista, la existencia de Jesús ha sido un rotundo fracaso. Así se lo dicen los que se burlan de él, y además en nombre de Dios. A lo que Jesús responde disculpando a sus verdugos con un perdón como el de Dios, sin condiciones y sin medida.
El poder de Dios consiste en amar. O como dice San Juan de la Cruz, en adamar, que es amar mucho, amar duplicadamente, no cesar de amar. Y la omnipotencia de ese amor es el perdón, el don permanente que no cesa de darse. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Décima estación. Jesús promete su reino al buen ladrón. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Uno de los malhechores lo insultaba diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Pues sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le respondió: ¿Es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió: Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Desde la cruz, Jesús escucha la petición de ese hijo pródigo que tiene junto a sí y lo acoge sin más requisitos que su petición confiada. Basta la oración más sencilla: acuérdate de mí, para que Jesús lo acoja en su reino y el pobre ladrón pase de su condición de criminal a la condición de santo, el primer santo cristiano. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Verdaderamente la cruz es el trono de la misericordia cuando de ella proceden palabras como esta: Señor, acuérdate también de nosotros. No nos consideramos criminales, pero somos mediocres, tibios, cobardes. No estamos en el patíbulo, pero estamos en el desánimo. Desde ahí te suplicamos, acuérdate de nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Duodécima estación. Jesús en la cruz, la madre y el discípulo que tanto quería. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien tanto quería, dice a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dice al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la acogió como cosa suya. No hay dolor más grande para una madre que la muerte de un hijo. Pero Jesús, desde la cruz, transforma ese dolor en una fecunda novedad. María vuelve a ser madre, tal como él mismo había anunciado pocas horas antes. La mujer, cuando va a dar a luz, está triste porque ha llegado su hora. Pero en cuanto ha dado a luz al niño, ya no se acuerda del apuro, por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. De ahí que el evangelista no presente a María postrada por tierra en medio de la desesperación, sino firme ante el anuncio de su nueva maternidad. Porque, como explica San Juan de la Cruz, el más puro padecer trae más íntimo y puro entender, y por consiguiente más puro y subido gozar, porque es de más adentro saber. Jesús, que nos ha entregado su vida, nos entrega también a su madre, y con ella somos también los hijos del Eterno Hijo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Decimotercera estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Al llegar la hora sexta, toda la región quedó en tinieblas. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y dicho esto, expiró. El centurión, al ver cómo había muerto Jesús, dijo: «Verdaderamente este hombre era hijo de Dios». La vida de Jesús no termina en el vacío, sino en las manos del Padre, pues su muerte es la suprema revelación de Dios. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. Solo de esa manera podía Dios acabar de convencernos de su amor hacia nosotros. Por eso, a la vista de Dios que da a su Hijo al mundo, el evangelista sacó la conclusión: Dios es amor. Y el apóstol Pablo comenta: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? La cruz es la palabra por excelencia de Dios. De ahí la fuerza de su atracción
y el gran poder que tiene para convertirnos de nuestro pecado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Decimocuarta estación. Jesús es depositado en el sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Al caer la tarde, como era la preparación de la Pascua, José de Arimatea pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. José lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana, lo puso en un sepulcro excavado en la roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas frente al sepulcro. El cuerpo martirizado de Jesús se desliza lentamente de los brazos de María a las manos compasivas de José de Arimatea, quien lo deposita en la roca de un jardín. El sepulcro se transforma en un vergel, el paraíso del que había sido expulsado Adán. Ahí comienza a realizarse la palabra de Jesús: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Fue José el primer varón que a Jesús tomó en sus brazos, y otro José, en tiernos lazos, le estrecha de compasión. Con grave, infinita unción, el sagrado cuerpo baja y en un lienzo le amortaja. Luego le da sepultura y una piedra en la abertura de la roca viva encaja. Como póstuma jornada de tu día de amargura, admiro en la sepultura tu heroica carne sellada. Señor, ya no te queda nada por hacer, Señor, permite que humildemente te imite, que contigo viva y muera, y en luz no perecedera, que como tú resucite. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Jesucristo, al terminar este Vía Crucis cumplimos con tus palabras proféticas: cuando sea levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Nuestra mirada, Señor, se clava en ti, mirada de fe, de gratitud, de confianza y adoración. Nadie nos ama ni nos amará como tú, que das la vida por los tuyos. Cuando cierras tus ojos a este mundo, abres los nuestros a la fe, para confesar con el centurión: este hombre es el Hijo de Dios. Mi amor está crucificado, dijo San Ignacio de Antioquía, y han repetido tras él Brígida de Suecia, Ignacio de Loyola y tantos santos, místicos y doctores como Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Teresa de Lisieux y de Calcuta, la mártir Teresa Benedicta de la Cruz y el insuperable San Juan de la Cruz,
han visto en este terrible patíbulo del que cuelgas el amor absoluto, amor loco y sacrificado, amor inextinguible, que se extenderá a través de las generaciones para conquistar a toda la humanidad hasta que el último enemigo de la cruz caiga rendido ante la evidencia del amor que salva. ¿Cómo no mirarte si estamos necesitados de que nos mires con ternura y compasión divina? ¿Cómo no traerte los sufrimientos de Segovia y de toda la humanidad si tú mismo has cargado con ellos? ¡Qué bien lo decía Santa Teresa de Jesús! Si estás con trabajos o triste, mírale camino del huerto. ¿Qué aflicción tan grande llevaba en su alma? Pues con ser el mismo sufrimiento la dice y se queja de ella. Te mirará él con unos ojos tan hermosos y piadosos, llenos de lágrimas, y olvidará sus dolores para consolar los tuyos, solo porque te vayas con él a consolar y vuelvas la cabeza a mirarle. Señor Jesucristo, amor crucificado, que te miremos con fe, con gratitud y rendida adoración. No permitas que la humanidad se aparte de ti, te desconozca o te niegue. Si has muerto por los hombres, atráelos a ti para que reposen en tu costado. Que siempre levantemos la mirada hacia lo alto de la cruz y reconozcamos al pastor enamorado del que cantó como nadie San Juan de la Cruz. Y dice el pastorcito: ¡ay desdichado de aquel que de mi amor ha hecho ausencia y no quiere gozarla mi presencia y el pecho por su amor muy lastimado! Y a cabo de un gran rato se ha encumbrado sobre un árbol do abrió sus brazos bellos y muerto se ha quedado asido de ellos el pecho del amor muy lastimado. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Bendigamos al Señor.